Jamais qu'une seconde ne s'arrête. La pêche sucrée en robe de caramel, les mécalos qui gravitent autour d'elle. D'un baiser vanillé, elle foudroie ceux qui se lamentent au chocolat. Mais je te dis que faut te peps. Ça, c'est Linda, ça. Linda, quand elle arrive là, crache le peps est là même. Le piano. Maintenant tu es là, Linda. Tu
tu es là. Je pense à toi, Linda, quand tu n'es pas là. Linda, je ne le dis pas. Linda, ah, je suis comme ça. Linda, je préfère rester sur mes gardes. Lorsque je te regarde, je suis décontenancé. Contenancé. Mal embarqué. Mal embarqué. Déboussolé. Déboussolé. Éboustillé. Éboustillé. Quelle attitude adopter pour réveiller ton intérêt, ton regard avisé, tes sens affûtés, affûté, tes mouvements calculés, calculé, tes pulsions élancées, la douceur pimentée, pimentée, fraîcheur vanillée, vanillée, tes baisers sucrés, ton extrême habileté, habileté, manigancé, je dois m'en protéger, m'en dégager, pour éviter, éviter de rester collé, collé, si bas à tes pieds, à tes pieds, il faut oublier, oublier, je dois t'oublier, 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 t'oublier. Attention, hein? Mama nanga, mwana mama, la vie. Roule, ma fille, roule. On va saisir tes carrés, alors maintenant on va te carrer. Déclarons ça tout même. Ça, il n'en est pas question, ma fille.
You might not ever get rich. You might not ever get funky. You might not even grow old. You might not ever be lucky. You might not care for love. You might not care for my dancing. You might not care for the young. You might not care, but can you take me home? 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 Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir arrancando con el encuentro de hoy. Les doy la bienvenida a
A ver si se escucha bien. Vamos arrancando por aquí. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos todos al encuentro de hoy. Mi nombre es Camila Pose. Les doy la bienvenida a la comunidad Diderot, a los clientes Black del Club La Nación. Hoy tenemos un encuentro sobre arte contemporáneo argentino, que forma parte de un ciclo de charlas que hemos iniciado en marzo de este año y que continúa a lo largo del año con un encuentro mensual. Así que, si es la primera vez que participan de las charlas, los invito también a quedar en contacto, a estar conectados con la red de Diderot para enterarse de las próximas charlas. De todos modos, también comentar para los que les interesa, las charlas quedan grabadas y luego son subidas al blog de Diderot Online, así que ahí pueden volver a verlas en caso de interés. Siempre hay alguna recapitulación que puede ser interesante. Bueno, en cuanto a la operativa, estén atentos al chat, si quieren hacer preguntas o comentarios, como somos muchas personas, yo no los puedo ver, pero sé que están del otro lado, y pueden hacer todas las preguntas, comentarios, lo que deseen compartir en el chat, y al final de la charla hacemos una lectura junto con Steffi, la curadora de Diderot, y podemos acercarnos y responder un poco las inquietudes y conversar al respecto de lo que vamos a ver hoy. Por otro lado, cualquier inconveniente técnico de audio, tanto de ustedes como hacia mí, si de pronto se escucha algo mal, que puede pasar, también lo pueden escribir por ahí y recibimos apoyo de las chicas de Diderot. Bueno, vamos a empezar. Esta charla tiene una duración de aproximadamente una hora. En verdad fue una de las charlas que más me ha costado sintetizar, no sé, probablemente por una cuestión afectiva o por una cuestión de territorio, por lo que les traigo hoy es un recorrido que tiene la idea de poder generar un panorama deteniéndonos en algunas experimentaciones que en general van a ir operando desde la mixtura, desde lo pictórico, desde lo instalativo, desde lo performático, que continúan hoy en día emergiendo como manifestaciones artísticas de ideas y de proyectos. Hace 2 meses atrás hicimos una charla que fue una introducción al arte contemporáneo en general, que está en el blog de Diderot y que puede sumar al encuentro de hoy como para pensar ahí algunos elementos que tienen que ver más con qué es el arte contemporáneo, y dándonos también el espacio para hoy sumergirnos en revisar generaciones de artistas o algunos artistas que desde la diversidad individual fueron proponiendo reacciones estéticas como contrapartida de lo que fue un siglo complejo. Cuando hablamos de arte contemporáneo en general, como para poner un pequeño marco, estamos hablando de manifestaciones artísticas que empiezan a emerger en cuanto a tiempo alrededor de los años 70, tal vez incluso un poco antes, época en la que empieza a ser complejo dilucidar de qué se trata lo que está pasando en cuanto a la manifestación artística. En esto me refiero a la imposibilidad de determinar lo contemporáneo como un estilo o como un género, sino más bien como una pluralidad de poéticas y estéticas y experimentaciones en simultáneo. Por lo que vamos a empezar, creo que hay un microfonito abierto ahí que se estaba filtrando, puede ser uno de Angie, que se estaba filtrando una música. Bien, vamos a empezar por acá, quería empezar con esta fotografía del artista Marcos López para entrar de lleno en la argentinidad y luego poder discutir en qué medida las nociones de distinciones tanto de arte latinoamericano o arte argentino en un punto pueden ser, si se quiere, perjudiciales en cuanto a replicar una lógica de centro y de periferia.
que muchas veces hace falta para generar un espacio de reflexión o abrir nuevos caminos, pero que luego necesitamos empezar como a bifurcarlos. Sobre todo cuando hablamos de artistas argentinos que son muy heterogéneos en sus propuestas. Esta fotografía que vemos acá es de, como les decía, Marcos López, un fotógrafo santafesino, uno de los más importantes latinoamericanos, que comienza a finales de los 70 a tomar fotografías, fotografías que se caracterizan por ser puestas en escena, ¿sí? Donde él juega el rol entre de director teatral, con influencias de la pintura, del cine, de la fotografía documental clásica, con influencia también del discurso publicitario y del collage. En general, en sus series fotográficas aparece la simbolización de elementos que tienen que ver con la clase media argentina, con la cultura popular latinoamericana, a través de ciertos temas preferidos, como son el deporte, las vacaciones, el deseo, la comida. Hay un concepto que él incluso acuña, que es el concepto del pop latino, a propósito del arte pop, ¿sí? Enfatizando en lo latino con, bueno, las convergencias que replican cierta escena latinoamericana en ese arte pop, en cuanto a un arte popular, un arte accesible, en su caso, en su manera de proceder, de una manera bastante barroca, en el sentido de capas de significantes sobre significantes. Esta imagen que vemos se llama Suite Bolivariana, es una fotografía en gran formato, y la traje a propósito de hacer un pequeño guiño con nuestro último encuentro, que fue sobre muralismo mexicano. Esta fotografía que estamos viendo es un poco la investigación de Marcos López acerca del muralismo mexicano en relación a lo que es el arte político, inspirándose de lleno en Diego Rivera, a modo de una especie de un neomuralismo latinoamericano de la era digital o post-digital. Esta es una foto del 2009. Hay algo como del mural fotográfico, pictórico, si quieren. Para realizar esta fotografía, López lleva aproximadamente con un equipo de trabajo más de un año de tomas, de escaneos, de postproducción digital, de vueltas a realizar tomas. Podemos ir encontrando, a medida que nos detenemos en la fotografía, una serie de elementos que hablan de estereotipos de una idiosincrasia local o regional, apelando a la caricatura política como herramienta. Y esta fotografía también es un remake de una fotografía de Joe Rosenthal que se llama Raising the Flag on Iwo Jima, ¿sí? Izando la bandera en Iwo Jima, una foto del 45 que pueden buscar si les interesa, que muestra a 5 marines norteamericanos y un médico de la Armada alzando la bandera estadounidense en el monte Suribachi durante la batalla de Iwo Jima en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Marcos López genera esta fotografía hablando un poco de ese fin de la utopía de los grandes relatos, ¿sí? Fin de la utopía de los relatos que nos hablan de los mundos justos. Obviamente con un tono irónico, sarcástico y apelando al humor, porque en el medio tenemos una escena en la que de alguna manera está situando como al peronismo flotando en esta pelopincho. A la izquierda vemos a los mineros bolivianos izando la huipala, ¿sí? La bandera de los pueblos originarios. A la derecha, un poco una construcción como una especie de el imperialismo, como el equipo de básquet, de la NBA, de los Bulls, etc. Y empieza a recrear a través de esta sumatoria de capas, en una lógica de más es más, ¿no? Una serie de sentidos. Abajo tenemos como una latita Campbell, abajo a la izquierda, ¿sí? Que también nos lleva un poco ahí al arte pop, a pensar en Andy Warhol. Estos elementos del pop en la Argentina, ya en la primera mitad de los años 60, tienen su vidriera principalmente en lo que fue el Instituto Ditela, que ahora vamos a ver un poco, cuya consigna venía a cuenta de unir el arte y la vida, ¿sí? Y en esa unión, hacer intervenir
al público de manera activa para que sean parte participante, valga la redundancia, de esos escenarios construidos. Por eso es que traigo esta obra de este artista italiano, Michelangelo Pistoletto, como emblema de lo que es el arte povera, o de lo que fue el arte povera, un tipo de arte que prolonga la pintura al ámbito del happening, ¿sí? De lo que sucede en el aquí y ahora, y que reclama muchas veces de la participación del cuerpo y de un otro, de un espectador, en cuanto a una especie de acción escénica. El arte povera fue una corriente artística que se instala en Italia frente al consumismo de los años 60, promoviendo volver a valores esenciales, ¿sí? A la esencia. Lo povero, lo pobre, aparece como sinónimo de lo despojado en este sentido. Esta obra que vemos, La Venus de los Harapos, es una obra emblemática de este movimiento, y de alguna manera está trayendo esta idea de la fisicalidad de la realidad, digamos, de una obra de arte. La lógica de materiales orgánicos e industriales, llamando ahí o reclamando cierta democracia de los materiales, ejecuta como una tensión entre lo natural y lo artificial, en este caso entre el harapo y entre la escultura grecorromana. En este sentido, pasamos brevemente por esta obra de Antonio Berni, uno de los grandes artistas argentinos, que ya en los años 50, estamos un poquito atrás de lo que vamos a entrar de lleno, pero para tener un poco una especie de unos disparadores contextuales, me parecía que hablar del ensamblaje, que es uno de los elementos que Berni innova en la escena pictórica argentina o latinoamericana, era clave. En los años 50 estamos en una época de industrialización en la Argentina, en una época en la cual la pobreza, una vez más, crecía a una velocidad galopante, y con eso los conflictos del orden social, y por supuesto económicos, por lo que el tema se vuelve la cuestión social en las obras de Antonio Berni. Y esto genera un impacto y una novedad en el momento. Antonio Berni desarrolla parte de sus series pictóricas a través de dos personajes ficticios. Uno es Juanito Laguna, un niño pobre, que es el que vemos aquí atrás en la obra, y el otro personaje es Ramona Montiel, una mujer que trabaja como prostituta. Ambos personajes que vienen de universos periféricos y marginales de la sociedad. La construcción de las obras en cuanto al ensamblaje en Antonio Berni consisten en una recuperación de piezas descartables, desechos, trapos, alambres, latas, cartones, y en una operatoria de nuevo del tipo como del collage sobre el plano, empezando a quebrar la bidimensión, ¿sí? Empezando a trabajar con el volumen puesto sobre el elemento plano, de alguna manera. Los espacios de circulación, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, son los que empiezan a cobrar un valor muy relevante en el campo artístico, y van a tener ahí un impacto importante en lo que va a ser la producción del arte contemporáneo, sobre todo en lo que van a ser los circuitos periféricos, ¿sí? Hablábamos de esta distinción entre lo central o lo canónico y lo periférico, y para tener un pequeño panorama institucional, durante los primeros años de la década de los 50, el museo más importante en la Argentina era el Museo Nacional de Bellas Artes. En el año 56 se inaugura el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires por iniciativa del crítico de arte Rafael Esquirru, con la misión de preservar, difundir el arte del siglo XX argentino e internacional, pero también para empezar a abrir el camino hacia nuevas manifestaciones artísticas. Esta institución, el Museo Moderno, aparece como una institución como un poco más atenta a los cambios artísticos que se van a ir produciendo. En ese momento, el director del Museo Nacional de Bellas Artes era Jorge Romero Brest,
Y para muchos, esta dupla desde las dos grandes y fuertes instituciones en los 50, Romero Brest desde el Museo de Bellas Artes y Rafael Squirru desde el Museo Moderno, marcaba una especie de avanzada receptiva a un arte nuevo que pudiera trascender nuestras fronteras, digamos. Ya en los años 60 aparecen de manera frenética nuevas instituciones en la Argentina. Años 60 estamos internacionalmente en la época de posguerra, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, y es interesante porque en este momento el crecimiento económico de Estados Unidos como la gran potencia, luego de ganar la guerra, al tiempo de la reconstrucción europea, implican una activación económica general, y esta apertura de las economías genera como un clima muy fértil también para la creatividad y para los discursos críticos hacia este nuevo orden. Es decir, estamos en una época que a nivel internacional hay una explosión de libertad creativa, al tiempo que muchas fundaciones, como la Fundación Rockefeller, ESO, Ford, Kaiser, etc., empiezan a entender que el desarrollo y el intercambio cultural favorecen también al intercambio económico. Esta conciencia de la red desde el ámbito de la empresa, si se quiere, y desde el ámbito cultural y artístico, se empieza a entramar y empieza a posibilitar el surgimiento de nuevos espacios institucionales, como va a ser principalmente en Argentina el Instituto Torcuato Di Tella, que si bien duró un poco más de una década, el Di Tella cambia para siempre la manera de entender y de vivir el arte en el país, además de otros espacios que vamos a nombrar. La Fundación y el Instituto Di Tella emergen y nacen en el año 58, apenas antes del inicio de los 60, con motivo del décimo aniversario del fallecimiento del ingeniero Torcuato Di Tella, que era un coleccionista de arte y un empresario argentino. Y en ese momento sus dos hijos, Torcuato, que era sociólogo, y Guido, economista, forman estas instituciones, la fundación y la institución, en un principio sin tener demasiado en claro cómo direccionarla, pero con el objetivo de formar una institución de investigación independiente en el campo de las artes y de las ciencias sociales. La Fundación Di Tella recibía, por ejemplo, el 10% de las acciones de la empresa y distribuía la contribución anual al instituto. Al mismo tiempo, el instituto recibía apoyo de organismos nacionales y extranjeros, privados y públicos, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, como les comentaba recién. La fotografía que estamos viendo es la fotografía que nos muestra la sede Florida, que fue la sede más importante, llamada la Manzana Loca, del Di Tella, que contaba con varias salas de exposición y un auditorio para 250 espectadores. El director emblemático del Di Tella va a ser, a quien nombraba recién en relación al Museo Nacional de Bellas Artes, Jorge Romero Brest. En este sentido, en el seno de esta fundación privada, se desarrolla una política cultural basada en promover artistas jóvenes y en facilitar recursos para estimular la actividad artística emergente, ¿sí? Hay una palabra que aparece, un concepto que aparece todo el tiempo cuando leemos incluso o buscamos o vemos información o hablamos con artistas que formaron parte de este movimiento, que es el concepto del semillero de artistas, que me parece muy simpático el concepto de semillero, y sin duda el Di Tella se lo reconoce por haber legitimado tendencias de vanguardia y generado como un espacio en el cual muchos artistas pudieron desplegar estas lógicas y estéticas experimentales en esa época, y luego impactar también lo que va a pasar incluso hasta el tiempo actual. Hay una búsqueda también como de prestigio internacional en todo esto, participar en una escena global, ¿sí? Entonces, en este sentido también, esta idea de convertir a Buenos Aires en un foco emergente de arte, lo van a hacer, por ejemplo, conformando un premio nacional y luego un premio internacional.
como parte de este programa de premios, se otorgaba a los artistas una beca de estudios en el extranjero y una posibilidad de exponer en un museo en Estados Unidos o en Europa, y al mismo tiempo invitaban como miembros del jurado a personajes pertenecientes a la crítica de arte internacional, ¿sí? Todas estrategias para, de nuevo, buscar la apertura del campo artístico argentino hacia el afuera. En el año 61, por ejemplo, el premio nacional del Ditela lo gana el artista Clorindo Testa. En el año 64 lo va a ganar Marta Minujín con esta obra que vemos aquí, Revuélquese y Viva, creo que con signos de exclamación y me olvidé de ponerlos, este objeto hecho de colchones y almohadones pintados con colores vivos que fusiona el arte pop con el arte objetual, que fue sin dudas una obra completamente provocadora, tanto desde lo plástico como desde lo conceptual. Esta va a ser la primera vez que el arte conceptual en la Argentina, digamos, un arte que rompe de por sí con los esquemas tradicionalistas, recibe un premio importante, ¿sí? Cierta parte de la crítica, como el diario, por ejemplo, La Prensa, entre otros, estaban muy reticentes y decían, bueno, esto es la búsqueda de un sensacionalismo, ¿no? La reacción de la crítica frente a lo que empieza a acontecer en estos espacios como el Ditela va a ser explosiva y va a haber una falta de consenso durante bastante tiempo y al mismo tiempo un público escandalizado, digamos, bastante tiempo, un tiempo hasta que se pudiera como empezar a deglutir qué era lo que estaba pasando. Hay dos instalaciones tempranas que Marta Minujín realiza en el Instituto Ditela, una en el año 64 con colchones, y este objeto colchón, que viene también de la lógica del arte pop, en el sentido de tomar de lo cotidiano, ¿sí?, de lo popular, y desacralizar el espacio del arte, el espacio del museo, el espacio de la exhibición, al tiempo que también está como desplazando cierto erotismo, proponiendo incluso una interacción con el público. Adentro de la estructura que veíamos recién había música, ¿no?, como otros elementos sensoriales que abrían el espacio de interacción. En Estados Unidos, en el año 73, Marta Minujín recubre una galería completa con colchones, armando ya ahí una instalación interactiva y sumamente inusual. Acá vemos la misma, el mismo concepto de lo que fue esta obra que se llamaba Galería Blanda, pero montada en el Museo Nacional de Neuquén. Vemos cómo la instalación está conformada de sogas que sostienen todos esos colchones, ¿sí? Colchones muchas veces también estridentes, acá vemos como el interior, que están hablando de nuevo de la energía vital, y que se empieza a tornar como una especie de alegoría de la vida misma, sobre todo dentro de la obra de Marta Minujín. Ella dice, en los colchones morimos, nacemos, hacemos el amor, pasamos gran parte de nuestra existencia. Entonces, de nuevo, hay una acentuación fuerte de volcarse hacia el espectador, ¿sí? Volver al espectador un poco el eje, estimular la participación. Esta instalación que vemos aquí, en términos de instalación conceptual e instalación participativa, la realiza Marta Minujín con el regreso de la democracia en la Argentina, creando un monumento a la libertad de expresión, ¿sí? Construye una estructura con libros que habían sido recientemente prohibidos durante la dictadura militar en el medio de la Avenida 9 de Julio. Al desmontar esta instalación, los libros se distribuían entre la gente. Acá vemos una apuesta del Partenón de los Libros, de la misma obra, en el Documenta 14, que es uno de los mayores eventos de exhibición de arte contemporáneo del mundo, que se celebra cada 5 años en la ciudad de Kassel, en Alemania, y es allí donde Minujín genera una nueva versión del Partenón de los Libros, atados
a la estructura mediante un envoltorio de plástico que ayuda a su conservación, y que es una réplica a escala del templo ubicado en Atenas, ¿sí? Símbolo del ideal de la democracia. Este contraste entre la censura y la represión, y la libertad y lo democrático. La Friedrichsplatz es, digamos, había sido utilizado por los nazis para quemar más de 2.000 libros durante el nazismo, ¿sí? Libros considerados que atentaban contra el espíritu no germano. Lo que hace Minujín para realizar esta instalación es recolectar donaciones en diferentes países de libros que fueron prohibidos por diferentes motivos, logrando almacenar así 100.000 ejemplares, que de nuevo, una vez finalizado el festival, fueron donados y distribuidos en diferentes bibliotecas públicas. Acá vemos un contenedor de los que habían puesto acá en la ciudad de Buenos Aires para ese entonces, recolectando y de nuevo abriendo como a la interacción social, incluso desde, en este sentido, desde la producción de esa obra, no solamente desde el reconocimiento y el habitar una obra ya realizada, esperando activarse, sino también desde la producción. Última obra que muestro de Marta Minujín, y salimos de ella, pero me parecía también divertida. Vemos acá Minuphone. Minujín empieza su carrera en París, luego se traslada a Nueva York, donde ahí se acerca a Andy Warhol y al arte pop. Y una de las obras más conocidas de esa época fue la que vemos acá en la fotografía, una instalación multisensorial en el año 67, momento de vinculación entre el arte y la tecnología, en que este tipo de propuesta es completamente innovadora. Los espectadores eran invitados a entrar a una cabina telefónica que tenía 7 efectos especiales, y ellos tenían que marcar un número y ver los sonidos y los colores proyectados desde los paneles de vidrio. Tenía también otros efectos especiales como efectos de sonido tipo eco o delay, o efecto de viento adentro de la cabina, o un monitor en el piso que capturaba una fotografía de la persona que estaba dentro y luego se la podía llevar, de nuevo ahí apelando a lo interactivo. Parece como un Simon la parte de arriba. En la Fundación Telefónica, acá en Buenos Aires, hace no muchos años, se recrea esta instalación de Marta Minujín y se recupera la del año 67, que estaba aún de pie, bastante deteriorada, pero se podía de nuevo reafirmar que tenía algunos signos de haber sido una creación muy innovadora. Para despedirnos, vemos a Marta Minujín casándose con el arte, recordando un poco algo que tiene que ver con vivir en estado de arte, ¿no? Ella dice que el arte es algo que se siente y que se conoce por experiencia, que no es tanto una cosa, sino una actitud frente a otra cosa. Y vamos a pasar un momento de nuevo acá para hacer alguna referencia más al Instituto de Ditela, ¿sí? Desde el año 65 hasta el quiebre de la empresa Ditela en los 70, en el año 70, cada vez se van a ir desarrollando más exposiciones de arte conceptual, happenings, acciones culturales, que se iban enfrentando al nuevo régimen político argentino denominado la Revolución Argentina, ¿sí? Que sube al poder en el año 66 con el golpe de Estado de Onganía a Illia, y que va a ser, de alguna manera, el preámbulo a la dictadura militar de Videla en el año 76. Entonces, hay uno de los casos que me parecía clave traer en estas acciones, que fue el llamado Experiencias 68. Fue una exhibición que se hizo en el Ditela, donde participaron muchos artistas que luego desarrollarían una carrera internacional también de renombre. Y que en este momento Romero Brest, el director, justifica la exposición expresando lo siguiente, y lo traigo acá porque me parecía interesante escuchar, leer un poco las palabras. A ver, tengo como
esto acá. Él dice, fueron convocados un grupo de 12 artistas jóvenes que coincidían en el espíritu destructor de la obra artística tradicional. Convocamos a los contempladores a relacionar imagen y concepto, y a comprobar que pese a las diferencias entre estas experiencias y lo que tradicionalmente se ha llamado obra de arte, la relación persiste. Que si la obra de arte como cosa tiende a desaparecer, no desaparecerá el arte, el cual solamente cambiará de aspecto. Experiencias del 68 estuvo signada por la crítica de arte, digamos, la crítica al arte de vanguardia a través de proyectos revolucionarios. Por ejemplo, Jorge Cavalla había exhibido una paloma embalsamada en una caja, como metáfora de la guerra de Vietnam, estamos como en plenos años 70 casi. Oscar Boni, creo que traje una imagen aquí, una familia obrera sentada en un pedestal en el medio de la sala, ¿sí? El artista Roberto Plate había generado un baño público al que la gente ingresaba para encontrarse solo con dos paredes, era como un simulacro de baño donde las personas entraban y escribían sus frases, lo mismo que pasaba en algunos baños, y en ese momento es cuando se genera una denuncia en medio de la exposición y se emite una orden judicial para clausurar el baño porque alguien había escrito un insulto contra Onganía ahí. Lo que es un poco gracioso, y pueden buscar noticias al respecto porque es muy interesante, es que no clausuran la muestra, sino que clausuran solamente el baño, o sea, ponen como dos franjas judiciales en las puertas de este falso baño del artista, y dos policías se quedan como monitoreando la escena, y esto genera no solamente que hubiera más público y que hubiera también un registro de eso, sino que también el resto de los artistas de Experiencia 68 sacaron sus obras a la calle e hicieron fogatas. Esto es lo que vemos en la fotografía acá. Uno de los artistas del Ditela que empieza a trabajar allí como artista y que elige no participar y en cambio se para en la puerta del Ditela a entregar folletos que a través de que eran como una carta dirigida al director en el que él expresaba su descontento de presentar su obra en una institución en la que prevalecían obras de privilegio, ¿no? Digamos, en el interior de esta muestra ya aparecen como claras posturas políticas, algo que hasta entonces, salvo alguna excepción, era una rareza, ¿sí? Pablo Suárez, pintor y escultor, protagoniza la escena de Buenos Aires ya desde los años 60 con una postura muy crítica, genera una serie de esculturas caricaturescas que se acercan a la cultura popular a través del humor. Sus personajes en general tienen los ojos desorbitados. Acá vemos a este aquí, pero tenemos otro acá que también se puede ver. Hay algunas obras de Suárez exhibidas en el Malva, donde podemos como encontrarnos de nuevo con este tipo de propuestas. Dicen que esta de los personajes y la mirada de las obras de Pablo Suárez tiene que ver con la imagen traumática en la memoria de Suárez de haber visto a su padre suicidarse ahorcado y había quedado como bueno, el impacto de la mirada. A comienzos de los años 70, con la dictadura, muchos de los artistas que protagonizan la escena se empiezan a alejar. Suárez se traslada a San Luis, empieza a pintar paisajes de los suburbios, tomando como elementos de obras de Molina Campos a modo paródico, y luego se traslada a Mataderos para la Vuelta de la Democracia, momento en el que confluyen allí espacios alternativos como el Paracultural, por ejemplo, con también publicaciones alternativas. En ese entonces, Pablo Suárez, como Marcia Schwartz, como Antonio Berni también, empiezan a volverse hacia una pintura gestual. Las obras parten de la realidad como premisa, del grotesco, de la ironía, de estos personajes modelados con resina que se desprenden de nuevo del plano pictórico
y que hablan del mundo cotidiano, de escenas cotidianas. Hay algo del orden de la veracidad, ¿sí? De un real, de un vínculo directo que se intenta establecer con ese público, que también tiene algo del maestro Berni, en esto de la empatía y del realismo abrumador, y que creo también que se enfatiza con el uso de la resina poliéster, que es un material que tiene un acabado brillante, que tiene como esa cosa medio seductora, pero que a la vez contrasta con esta, con estas realidades que muchas veces son abrumadoras. Una de las grandes artistas de la época, que acabo de nombrar, del resurgimiento de la pintura en los años 80, que durante la dictadura había vivido exiliada en Barcelona, es Marcia Schwartz, que también va a retomar elementos de la tradición pictórica del siglo XX, pero con una serie de personajes y temas locales, relacionados con el underground porteño, en estos años de la vuelta democrática, que se expandía en espacios como el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Rojas. Esa inspiración popular también nos lleva un poco a Berni, e incluso en su estilo algo hay de el expresionismo figurativo de Egon Schiele, en sus dibujos sobre todo. Y Marcia Schwartz, vuelta de Barcelona, se instala en la zona del Abasto y se nutre del espíritu barrial, digamos, de la épica de la marginalidad. Sus obras son como una especie de rescate de personajes y de personas marginadas o despreciadas por realidades hostiles, personajes suburbanos de clase media-baja, alienados, que recorren la ciudad, el barrio de Once, Constitución, la pobreza, la soledad, la prostitución. Este mundo del Abasto es también un mundo de amigos pintores, de intelectuales, de performers, de gente de la noche. Entre todo este abanico de personajes se encuentra Salvador Walter Batato Barea, que es a quien vemos representado en esta pintura clave, que él se autodefinía como un clown travesti literario. Uno de los personajes protagonistas de la escena performática de Buenos Aires en ese momento. Para esta serie de retratos, que este es uno de los tantos, hay un retrato de la hermana de Marcia Schwartz, que también es muy interesante para ver, Marcia les pedía a sus retratados que incorporaran objetos de su vida cotidiana. Entonces vemos en la pintura de Batato Barea, por ejemplo, un osito de juguete, el vasito de plástico telescópico rojo, una pistola de mentira en la mano izquierda, un payaso, el contraste entre el empapelado de ese fondo de flores con las flores marchitas en el florero, todos estos otros elementos, como por ejemplo las joyas que él usa, que formaban parte de los shows y las performances que hacía Batato Barea. Pero lo que llama la atención fuertemente en las obras de Marcia Schwartz es el modo de retratar, ¿sí? El modo de capturar algo, podemos decir el aura, si quieren, de el retratado en esta pintura. Hay algo de la tristeza, hay algo de ese velo desparejo con el pelo desprolijo, de la mirada melancólica mirando como hacia un fuera de campo, de que hablan como de una fragilidad. Esta pintura se presenta en el Museo de Arte Moderno en el año 91, dentro de una performance que se llamaba Tomando el té con Batato, en la cual estaba Batato Barea vestido exactamente igual que en la pintura, con su madre en una pequeña mesa repleta de tacitas de plástico con varias pinturas de Marcia Schwartz de fondo. Los años 90 son una década clave para sumergirnos un poco en el campo del arte argentino como lo conocemos hoy. Se dinamizan los espacios de exhibición y de promoción, ¿sí? Las galerías comerciales, las fundaciones artísticas, se crea la Feria Arteva, todo dirigido hacia el arte contemporáneo. El Centro Cultural Rojas, el Rojas, como se le dice, galería alejada del circuito oficial en el barrio de Once, formaba parte del Centro Cultural Rojas,
que forma parte del área de extensión de la Universidad de Buenos Aires, que en el 84, perdón, poco después de la vuelta de la democracia, inaugura en el mismo edificio en donde está ahora, que es Corrientes al 2000, donde antes funcionaba el Centro de Estudiantes de Medicina. Este es otro semillero de artistas y otro espacio de experimentación artística donde circulan intelectuales, actores, performers, dramaturgos, diseñadores gráficos. Este concepto de lo interdisciplinar, que también aparece ya en el Ditela como un estallido, se sigue replicando en estos espacios. La galería estuvo dirigida durante varios años por Jorge Umiermayer, un artista que ya venía trabajando desde el grupo de Acción Gay y desde revistas de periodismo independiente, y él va a ser un poco la figura clave que enlaza los discursos estéticos heterogéneos, ¿sí?, y logra llevarlos a apuestas exhibitivas y también a intervenciones muchas veces polémicas o que generaron cierto tipo de disrupción. Artistas como Marcelo Pombo, Miguel Arte, Magdalena Gitrick, Época de la Contracultura, de lo interdisciplinar, como les decía recién, estas trayectorias de los artistas son diferentes, no todas suceden en torno a estos espacios, pero de nuevo, este contexto económico de posdictadura, en este caso con este ingreso de capitales privados para promover el arte y renovar la política cultural, es clave. Otros espacios claves de financiamiento: Fondo Nacional de las Artes, Fundación Antorcha. Lo interesante es que, a diferencia de los salones y de los premios, el Fondo Nacional de las Artes y la Fundación Antorchas no otorgan dinero sobre la base de un producto terminado, una trayectoria, sino que seleccionan proyectos o solicitan proyectos de trabajo con un periodo de financiación de, por ejemplo, un año. Entonces, esto induce a los artistas a poder planificar, programar, reflexionar sobre sus procesos creativos. Otro elemento clave que se dispara en ese momento y que forma parte del entramado contemporáneo son las clínicas de obra. Un tipo de educación como no formal, no diría ni siquiera educación, de acompañamiento no formal, que a diferencia de la educación formal o de los talleres de artistas, no tiene una orientación técnica, sino más bien reflexiva sobre los procesos creativos de obra. El taller de Barracas, las becas Cuitca, son espacios donde empiezan a surgir las primeras clínicas de obra en los años 90. La organización Trama, por ejemplo, autogestionada por artistas, Claudia Fontes, Leonel Luna, Pablo Sicarello, promovían artistas independientes, crean circuitos entre espacios paralelos a los ámbitos oficiales, ¿sí? Entonces, no hay un relato homogéneo que unifique a todas las manifestaciones como un movimiento o como un estilo argentino, pero sí podemos encontrar algunos elementos repetidos, cierto clima de época que facilita o que promueve ciertos estados o marcas generacionales, no iría más que de eso. Algo irreverente, seguro, Buenos Aires pobre en ese momento, dignificando el lugar de lo degradado, ¿sí? Esta escasez de recursos en contraste con el esplendor de lo nuevo. Muchas de las obras que empiezan a sucederse van a ser obras pequeñas, donde aparece la manualidad, el collage, el ready-made, diferentes materiales, el dibujo obsesivo, lo vemos acá en este dibujo de Marcelo Pombo, donde también hay humor, hay erotismo en los objetos, aparece reflexiones alrededor de la identidad sexual, ¿sí?, de la cultura gay, reflexiones sobre género, sobre estereotipos, y sobre la degradación de la alta cultura. Marcelo Pombo empieza a exponer a finales de los años 80 pequeñas obras relacionadas con la cultura gay y el underground, y me parecía que estaba bueno compartirles con ustedes, por ejemplo, este es uno de los dibujos que él hace en la época del Rojas, pero
El año pasado, o este año, pero hace relativamente poco, Marcelo Pombo lanza el proyecto Imágenes Liberadas, que es un sitio web de descarga de obra que recorre trabajos realizados entre el 82 y el 2000. Lo que busca Pombo es dar a conocer y compartir parte como de su propio acervo, y esto como una reflexión post-pandemia, post-COVID, en la que Marcelo Pombo reflexiona acerca de cómo compartir esa información fuera de los canales establecidos de galerías, editoriales, museos, y al mismo tiempo un poco reforzar lo que en sus últimos años se convirtió, también para muchos de nosotros, en el principal vínculo con el arte, que consiste en el uso libre de contenidos en la web. Entonces, él genera una web, que es marcelopomboimagenesliberadas.com, donde libera su obra para usos de todo tipo, siempre con una aclaración de autoría de esta década de producción. Otra artista que traigo, Fernanda Laguna, también una artista que viene del Rojas, de Gumier Mayer de los 90, de los proyectos compartidos con Sergio Delof, por ejemplo, y que retoma un poco esta idea de hacer con cualquier cosa, ¿sí? Desde una bolsita de papel de regalos, hasta remeras, hasta cartones, hasta tela. Hay un punto en el que pareciera que es todo lo mismo, ¿no? Las obras son como, ella dice en una entrevista algo lindo, que es como, son como migas de un recorrido. Y esta búsqueda un poco por, casi como la excusa de la materia para expresar una otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando lo que aparece no es la pintura, sino es un canasto de mimbre, ¿no? Lo íntimo, el rito, lo colectivo, desde lo cotidiano personal. Se entrecruzan como esas dos dimensiones. No es un arte de protesta lo que estamos viendo, no es un arte que apela a lo político desde ese lugar, sino que da forma de vida desde lo pequeño, a través de las relaciones cercanas, a través de nuevo, de lo doméstico, incluso del humor. En el caso de Fernanda Laguna, en un lenguaje que no es literario, ¿no? Es como una cosa clara, es como no embellecida, si se quiere, a la vez que está como exagerada en una aparente búsqueda de un embellecimiento que no es. Fernanda Laguna es una artista muy interesante para revisar y para seguir su producción, porque es como si ella se absorbiera del el entorno, cuestionándose lo más próximo. Y hay algo de lo colectivo, que en el caso de Fernanda también se replica en su activismo, y en apelar siempre como a un otro, a un otra, a un otre, ¿no? Estas muchas pinturas que son como con cartas dirigidas a alguien, o los diarios, o pinturas que tienen como ventanitas o puertitas. En ese sentido, en el año 99, Laguna, junto con Cecilia Pavón, una escritora y traductora mendocina, fundan Belleza y Felicidad, ¿sí? En una esquina de Almagro. Este local, que había sido una farmacia tradicional de barrio, se vuelve una galería de arte, que también es como una regalería de chucherías, donde suceden lecturas, muestras, utilizando el subsuelo, el patio, todos los espacios de esa esquina, y donde también se vendían obras a muy bajo costo, se editaban poesías, con una publicación de su sello editorial independiente, y se gestaba desde el público y artistas de la escena contemporánea, pero desde el under y como desde el barrio, ¿sí? Este espacio como de amistad y de poesía y de arte. Muchos artistas exponen acá, Daniel Joglar, Mariela Scafati, Flavia Darrín, Alberto Goldenstein, Adrián Villarrojas, también del mundo de la literatura y de la poesía, César Aira, Gabriela Begerman. En el 2001 se edita una revista con textos, con fotos e ilustraciones, y hablábamos de los circuitos de producción, y también acá los modos de producción son un posicionamiento político, ¿sí? La matriz tiene que ver con lo económico, tiene que ver con que esto es el 2001, son artistas sin dinero, desentendidos de mecenazgos, digamos, que hacen que el arte y la poesía sean accesibles y baratos, abordando también
temas como el feminismo, las reivindicaciones LGBT, desde los espacios como marginales, ¿sí? Como con estos pocos recursos que también apelan como a grandes imaginaciones. En la ciudad de Nueva York, en el Sculpture Center, se presentó hace unos años una mini retrospectiva de la producción editorial de Belleza y Felicidad. Acá hay como una mesa de chucherías con publicaciones realizadas a bajo costo. Bueno, hay una interpelación como al ámbito del arte contemporáneo y también a la militancia territorial. Desde el 2003, Belleza y Felicidad funciona en Villa Fiorito. Es un espacio que produce poesía desde el barrio y que fomenta desde el activismo y desde la participación del Ni Una Menos de Villa Fiorito, trabajo sobre las infancias, ¿sí? Que van desde la producción de talleres sobre música experimental hacia un comedor gourmet, a partir también como de la premisa del Ni Una Menos de nos mueve el deseo, ¿sí? Defendiendo el derecho al placer, que muchas veces está borrado en las clases populares en nombre de las necesidades básicas. Entonces, ese vínculo arte-sociedad aparece de una manera muy integrada en este caso. En el año 2007 cierra Belleza y Felicidad y Marina De Caro, una artista argentina, produce esta intervención que vemos, ¿sí? Artista cuyas obras están impulsadas por cuestionamientos acerca de cómo percibimos nuestro cuerpo, cómo se desarrolla un comportamiento cultural, cómo se habita un espacio. Acá vemos una vista de sala de una exhibición de Marina De Caro en el Museo de Inmigrantes, junto con la agrupación que forma parte, ella con Dayana Rose, con Guillermina Mongan, con Victoria Musotto, Mariela Scafati, que es el Cromo Activismo, otra agrupación muy interesante, que se opone al esquematismo y a la nomenclatura desde lo cromático, ¿sí? ¿Qué se refiere esto? ¿A qué se refiere? A una tendencia biunívoca, digamos, de el uso del color con el concepto. Por ejemplo, el naranja es el color que indica la separación de la iglesia y del Estado, o el amarillo es, lo asociamos con una campaña política en particular, o el celeste lo relacionamos con la legalización, con una manifestación en contra de la legalización del aborto, etc. Lo que intenta Cromoactivismo desde esta iniciativa de artistas es desarmar esa relación entre color y significado político, como entre expresión cromática y comunicación política, para empezar como a imaginar otros imaginarios políticos. En esta muestra en el Museo de Inmigrantes también trabaja incluso desde otros materiales sobre una investigación sobre el color, ¿sí? Este piso de cerámica pintado refuerza este ejercicio y esta práctica que se realiza también desde lo urbano, también desde las calles. Mariela Scafati, otra artista que su obra se gesta en la calle antes de entrar en los museos, esta instalación Secretos de Esposas fue galardonada en el 2017 por el jurado de Art Basel Miami, la Feria Internacional, que quedaron como impactados por la instalación y la consideraron una de las mejores artistas emergentes. ¿Y qué vemos acá? Una pintura que sobresale de la pared, ¿sí? Una pintura colgante. En la obra de Scafati esto puede ser pintura, pueden ser muebles o pueden ser ropa. Lo que ella está generando es una tridimensión que va más allá de la categoría de la pintura o de la escultura, ¿sí? Si quieren, esto es muy contemporáneo en ese sentido. Está apelando desde la pintura instalada a que de lo quieto emerja el movimiento y también interpele como un espectador activo adentro de esa instalación, ¿sí? Propone esta artista, que además es diseñadora gráfica, desde también la teoría del color, una pintura que no es una imagen, sino una especie como de puntuación visual en el espacio. Y hablando de lo urbano y hablando del color y también de la tecnología, la artista argentina Graciela Jasper instala esta intervención, digamos, que se llama Notas de Luz,
que consiste en una pantalla tridimensional de 100 metros de largo con 160 artefactos lumínicos en el bajo autopista de La Boca, enfrente a la Usina del Arte. Y es una instalación que se vincula con el espacio urbano y con la calle de manera intrínseca. Hay una programación, un detector que registra los movimientos de los peatones y enciende y apaga las luces LED. Genera cambios de color, alterna secuencias determinadas, regula la intensidad de los colores y también desde la información sonora, esto se requiere como impacto, sonidos emitidos en la Usina del Arte, como en una integración del afuera y del adentro. Esta participación como común en tiempos simultáneos y espacios diferentes es lo que posibilita esta intervención de Gachi Jasper, donde el arte y lo urbano se vuelve un espacio habitable, ¿sí? Que además tiene el componente de seguir la forma de la autopista, o sea, hay como una integración con lo arquitectónico directo. Otra artista que viene de la mano con este recorrido que venimos haciendo desde el color, lo urbano, la memoria colectiva y la producción callejera, sin dudas es Elisa Estrada, una artista que trabaja con el espacio público y la calle como una fuente de inspiración, digamos, el espacio donde ella recoge objetos, papeles, cartones, carteles, señales, toma fotografías, persigue composiciones gráficas involuntarias en las ciudades, para una vez que toma ese registro de distintos soportes, llevarlo también a otros soportes, como por ejemplo chapas, como vemos esta pintura, pintura sintética sobre chapas y materiales muy industriales, pero también sobre papeles, sobre globos, sobre cartones. Lo que hace Elisa en sus pinturas es construir mapas y territorios gráficos, podríamos decir color por color, ¿sí? La ciudad pasa de ser observada por ella, por su trabajo fotográfico previo a esta serie, Las calles son nuestras, a ser habitada, ¿sí? Las manifestaciones sociales son las que se vuelven el estímulo y el tema de las obras. Ella trabaja a partir de imágenes rescatadas de diarios o de fotografías tomadas, y sugiero también yo, como hay una sugerencia de cuerpos y de rostros a través de estos continentes y estas manchas de color, cuyo sentido identitario emerge de la relación cromática entre sí, ¿sí? A través de nuevo de la lógica del conjunto. En este sentido, no es una pintura que venga del gesto, sino que viene de la proyección. Esto es una pintura proyectual, donde territorio y cromatismo de nuevo se imbrincan, ¿sí? El lugar de origen se vuelve el lugar de descarte en un punto. También en otras manifestaciones de la producción de Elisa Estrada, realizada en cartones, realizada con volantes callejeros a modo de murales, hay en el rescate una implicancia política, ¿sí? En ese gesto. Y en ese sentido, quería compartirles esta obra de Yaya Firpo, una artista entrerriano, también forma parte de la comunidad Diderot, pueden ver varios de sus trabajos en la web que son súper interesantes. Él trabajó durante 10 años con León Ferrari, y en esta obra vemos uno de sus textiles que funcionan como a modo de tapices, que son collages realizados con mapas, billetes, banderas, distintos elementos que están vinculados con lo simbólico, con operatorias de desarme y de reescritura, de desplazamiento de sentido, que me parecía también interesante para pensar en términos de, bueno, los sistemas de control de las naciones, cuál es el límite entre una cosa y la otra en un punto, entre un territorio y el otro, entre una cartografía. Aparece la pregunta continuamente, y incluso hasta en términos de identidades, pero esto se ejecuta desde una práctica textil que lleva de nuevo a la labor del artesano. Para pasar a
una pequeña reflexión sobre la puesta en escena que quería compartirles. Vemos acá esta obra de Sebastián Gordín, artista cuya primera muestra individual en los 90 en el Rojas. En el año 92 planta una instalación performática en la puerta del Instituto de Cooperación Iberoamericana en la calle Florida. Monta una maqueta, que es la que vemos acá en la fotografía, en la que dispone su muestra de obras en miniatura, ¿sí? Esto en la puerta del espacio. Arma su muestra adentro de la maqueta del espacio, ¿sí? Como una miniatura de ese espacio. Y realiza, con una linterna de minero puesta en la cabeza, visitas guiadas a los peatones que pasaban por la calle Florida, a su propia muestra, que es esta que vemos acá. Un año después lo invitan de Lisi a mostrar y a tener una muestra adentro. La obra de Gordín reproduce desde estas cajas, este labor de la maqueta y de la escultura y de lo pictórico, espacios reducidos, piezas narrativas, ¿sí? Aparece como un juego entre la realidad y la imaginación, algo también como infantil en el uso de estos juguetes, que tiene algo como de melancólico y que nos lleva como a las casas de muñecas o a los autitos o a las pistas, y que de nuevo recupera algo del oficio manual, del ser maquetista, del ser miniaturista, del dibujante, de esa mirada como del niño, proponiendo como modelos de mundo, estos modelos de mundo de mentira, pero que uno puede igual sintonizar, algo de lo que pasa también con el arte muchas veces. Lo interactivo del espectador pareciera como incluirse adentro de ese mundo. Uno de los artistas que no podía dejar de nombrar, que nombré en términos de las becas, pero que también trabaja sobre la puesta en escena, en ese sentido de la experiencia, acá sí más teatral, es Guillermo Cuitca, artista en el que se entrelazan los mundos de la arquitectura, la música, la cartografía y el drama, con sus mapas geográficos fragmentados y los planos arquitectónicos. Esta imagen que vemos es una vista de instalación de la muestra actual de Guillermo Cuitca en la Galería Hauser & Wirth en Zúrich. ¿Sí? Son obras nuevas que están explorando como los universos de siempre. Vemos este tríptico, esta sala imaginaria, que él realiza a partir del estudio de tres volúmenes de Jean-Paul Sartre sobre Gustave Flaubert, apelando a una pregunta existencial, que es, ¿qué podemos saber en este momento sobre un hombre? Las pinturas fracturan la estructura arquitectónica un poco, que representan, ¿sí? Colocando también como una lógica de espacio-tiempo, como si estuviera girada, como si estuviera flexionada, si se quiere. Hay una repetición de nuevo del interés por los planos y por los planos también de casas domésticas en esta pintura que traigo del año pasado, ¿sí? 2020, que si bien trabaja con este tema desde los años 80, Cuitca realiza esta obra durante el encierro por la pandemia en Buenos Aires, y se pregunta cómo resuena eso. Bueno, fíjense el paisaje dramático que aparece detrás, bueno, digamos detrás, en ese plano que pareciera como en un detrás de ese otro plano del hogar, y que apela a estos sentimientos de aislamiento, también, si se quiere, o de desapego a través de la combinación entre figuración y abstracción y este tratamiento del espacio conceptual. Para ir acercándonos hacia nuestro, más hacia nuestro final, porque estoy un poco excedida de tiempo, quería traerles esta muestra de Diego Bianchi para pensar ya si no solamente en la obra puntual está puesta hacia afuera, sino la exhibición en sí misma como un dispositivo de roles performáticos. Diego Bianchi en el Museo Moderno, en el 2017, presenta esta muestra con curaduría de Javier Villa, que se llamó El presente está encantador, en el que él propone un diálogo entre su propia obra con la obra de otros artistas de la colección del patrimonio del Museo de Arte Moderno. Bobby Eisenberg, Ennio Iommi,
Edgardo Jiménez, Alberto Heredia, Cosiche, McIntyre, Margarita Paxa, etcétera, Polesello. Y lo que realiza es una gran instalación transitable y envolvente. Estas imágenes son como de los pasillos que van alrededor de la sala principal, ¿sí? Es una obra y a la vez es un espacio de circulación que propone al espectador un recorrido. Pensemos acá también en la labor del curador y de cómo también la figura del curador ha asumido un rol cada vez más importante en el campo artístico, para activar roles. Acá a la izquierda, esta ventanita violeta, son ventanas, como también acá creo, a partir de las cuales el espectador que entra puede mirar, o podía en esa instalación, mirar la sala principal y ver cómo otros espectadores estaban siendo espectadores, como una meta-expectación. Trabaja también con la historia, digamos, de las obras o de esos artistas, desde la historiografía, desde su presente como artista, utilizando puntos de encuentro formales, materiales, ¿sí? Generando como estos andamiajes o situaciones para la circulación y percepción. Otra instalación, Romance Atómico, Matías Duville, instala un paisaje, si quieren, de meteoritos y de ostras marinas en la sala de la Galería Barro. Estas esculturas monumentales que tienen algo como de monstruoso y de pesadez ambiental en la oscuridad, que dan cuenta del peso de la materia, y tenemos como estas especies de ostras que hablan de la extrañeza, de las superficies frías, son de nuevo una apuesta que no son independientes al resto de la producción del artista, principalmente a su trabajo con el dibujo. Matías Duville es uno de los referentes locales del dibujo. Acá traigo un par de ejemplos en los cuales siempre está trabajando sobre, bueno, hasta el momento, cataclismos, huracanes, terremotos, maremotos, desolación de espacios naturales y los bosques, ¿sí? Paisajes oníricos. Los trazos expresivos, pesados de Matías Duville, casi como si fueran golpes sobre el papel, es como si se mezclaran con la pulsión de esa naturaleza no intervenida que él está dejando ver en sus dibujos, ¿sí? Otro artista que trabaja con el dibujo y que me parecía también muy interesante por cómo lo vincula con la tecnología, artista que pueden ver obra en Diderot, Mariano Giró, su obra exhibida en el Premio Petrobras, en el Moderno, en la Fundación OSDE, en el Recoleta, Telefónica, CCK, etc., entrelaza el dibujo y la tecnología a través de la producción de esculturas tridimensionales. ¿Qué es lo que hace Mariano Giró? A partir de sus dibujos, como esa fase primera, es modelar objetos tridimensionales de manera virtual y llevarlo a volúmenes a través de la impresora 3D, ¿sí? Materializa el imaginario. Este imaginario muchas veces son estos animales, bueno, en este caso es como esta pieza, esta morfología medio metamórfica, pero muchas veces son como animales extraños, o son piezas mitológicas, o aparecen como inspiraciones de la biología, personajes y objetos que surgen primero del dibujo. Hay un pasaje entre los dos soportes que me parecía interesante para traer. Y ya para terminar, me voy con esta... nos quedamos leyendo las preguntas, pero quería cerrar con estas obras de Claudia Fontes, que fueron el arte de diseño de nuestro flyer, que consiste en una serie de figuritas de porcelana a pequeña escala, al tamaño de una mano, que parecen como figurines coleccionables, ¿sí? Que son como híbridas, mucho más abstractas que su obra anterior, si quieren buscar, tanto de todos los artistas que estoy nombrando, que son muy vastas sus obras. Y podemos ver cómo estas esculturas aparecen como estos miembros medio abrazándose o saliéndose de unas texturas. Formas de vida en unas estructuras adherentes con
superficies membranosas, parece como una materia orgánica lo que vemos acá, o corales o unas esponjas, una fascinación por el material. Y estas obras, Claudia Fontes, las empieza a hacer en respuesta al paisaje inglés, cuando ella viene y se instala en Londres. Y yo no sabía, pero cuando no conocía exactamente la historia detrás de estas piezas, en este anecdotario de Claudia Fontes llegando a Londres, y fue la que seleccionamos con Nessie Cohen, gran artista argentino, que es quien hace los diseños de arte de los flyers del ciclo de charlas, y a ambos nos gustaron esta apuesta, y yo estoy en este momento en Londres, son casi las 12 de la noche por acá, y me parecía bueno, lindo también como traer estas piezas para acompañar esta reflexión. La serie se llama Foreigners, ¿sí? Extranjeros, y ella señala, Claudia Fontes, que los ingleses usan la palabra extranjero, foreign, de modo peyorativo, ¿sí? Entonces ella genera estas criaturas que son como una metamorfosis en la cual se funde a estos seres con otros sistemas, árboles, plantas, rocas, hongos, ¿sí? Desde la fragilidad del material. Y pensaba en los hongos y pensaba en esta distinción que decía de lo periférico y lo central, de cuando hablamos del arte argentino o del arte latinoamericano, por un lado, y del arte internacional por otro, como intentar como romper ese binomio y de poder volver a un centro y volver de alguna manera como una unidad común más allá de los territorios, sino pensar a las prácticas artísticas en sí, pensarlas un poco como los hongos. Y me parece que en ese punto también hay algo que está cambiando y que estos espacios de compartir y de revisar obras creo que son necesarios. Así que así me despido, espero que hayan pasado un buen rato, que se hayan interesado por las obras y los artistas que traje hoy para compartir. Vamos a leer las preguntas, recuerden que esto forma parte de un ciclo, estén atentos, para el próximo mes tendremos una próxima charla, no vamos a adelantar todavía el tema, no lo chequeamos, pero pronto lo adelantamos, y agradecemos a la comunidad Diderot y a los clientes Black del Club La Nación. Ahí te veo, Steffi. ¿Cómo estás? Voy a dejar de compartir. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por participar. Cami, buenísima la charla. Hoy no tenemos tantas preguntas, creo que fue como muy completo, y bueno, por ahí hay personas que dicen que estuvieron anotando mucho, así que está bueno saber que... Qué bueno. Yo me como decía al principio, me costó mucho sintetizar para esta charla, porque bueno, digamos, es tan vasta la producción de lo que puedo mostrar también desde lo cercano, que bueno, hay mucho para volver a revisar. Hay una pregunta que a mí me pareció interesante, una de las preguntas, que es en relación a lo que vos decías del Ditela y el rol que cumplía el Ditela y el Rojas, sí. Si hoy hay un vacío, digamos, si ese espacio hoy está vacío o si hay alguna institución que lo esté, digamos, cubriendo a ese espacio. Me parece que... Sí, que hay como, yo creo que hay un vacío, digamos, como que hoy la inversión en la cultura y en el arte de las instituciones a veces es, bueno, es una situación en el país también compleja y hay un vacío. Hoy lo que funciona mucho son las residencias por ahí de artistas, ¿no? Creo que esos espacios sí. Como Munar o el trabajo que hace Melina Berkenbal con Urra, pero no sé si hay como hay los premios que se abren en las ferias. Pero no sé si hay como una institución tan fuerte como lo que fue Ditela o el semillero que hubo en ese momento, ¿no? Sí, coincido, sí. Porque también me parece que hay, bueno, ahora también hay como, podemos pensar como en una apertura y esto de que es un trabajo que se fue como descomprimiendo en esta relación de Argentina y el resto del mundo. Me parece que hoy
estamos en otro lugar con respecto a, no sé, a los 60, cuando es el, desde los 60 a los 90, y este modelo de residencias, por ejemplo, que vos nombrás, también generan como esos vínculos en un estado diferente como de, nuestra, de la globalización del mundo también. Entonces creo que el momento de Itela, como el momento Rojas, es muy difícil leerlo fuera del contexto sociopolítico, ¿no? Como en un momento de, por ejemplo, en el Rojas, no sé, de vuelta a la democracia, ¿no? Como una reconquistar valores de libertad y como volver a habitar, ¿no? Como acá hay un clima, hay un espíritu ahí, como tal vez mucho más visible de haber sido nucleado desde un lugar donde se generó como esa posibilidad. O mismo en el Ditela en los 60, en el momento en el que se hace como un gran quiebre con un tipo de obra mucho más tradicionalista, si se quiere, como momentos de quiebre, como de pasajes y de grandes liberaciones como de creatividad y de posibilidad más bien, como de espacios. Por eso volvía sobre esto de los espacios y de la posibilidades de producción, como cuáles son los recursos que hay, ¿no? Porque muchas veces los recursos, y lo sabemos muy bien como argentinos, como los recursos que tenemos son también los que nos posibilitan muchas veces el alcance de nuestros proyectos, aunque al mismo tiempo podemos generar cosas geniales desde los pocos recursos también, como en ese, todo el tiempo ese doble juego. No, la tecnología, el año pasado... Sí. Año estamos haciendo la segunda edición de Digital Exhibition, fue la muestra que hicimos el año pasado, y una de las situaciones fue que en 2020 no hubieron muestras, entonces a través de la tecnología y generando un espacio de exhibición, pudimos armar una exhibición con más de 30 artistas, y por ejemplo los escultores, que siempre es un tema en la producción, sí. El presupuesto y cómo se encara, y al menos que tengas un espacio para poder ubicar esa obra, muchas veces los proyectos quedan truncos, entonces para los escultores, por ejemplo, fue una oportunidad inmensa, porque pudieron como proyectar una idea en un espacio a medida, sí. Y bueno, la tecnología creo que en parte un poco abre esas posibilidades y caminos. Sí. Bueno, no todos sí. lo opinan, ¿no? Pero digamos, para algunos funciona. Bueno, si se quiere, hay como un boom reciente en ese sentido, tal cual, como, ¿no? Si, no sé si el Ditela, pero como un boom del arte digital, del arte que funciona en plataformas digitales, que es concebido desde ese espacio y genera un espacio y un mercado adentro de esa lógica, que es algo nuevo y disruptivo. Que me hizo como pensar un poco también sobre todo lo que es el arte contemporáneo y el llamado a lo íntimo y al, como que en muchas situaciones llamaba al mundo personal, al interior del artista o a la realidad que cada uno vivía, a su contemporaneidad y realidad, y que invita, digamos, las instalaciones invitan a la participación. Y que en el arte contemporáneo muchas veces hay una barrera, ¿no? que personas tienen en lo que es el acercarse, pero en realidad el arte contemporáneo más que otros o por lo menos la selección de artistas que presentaste, invitan al otro, ¿no? Entonces sí. Es como que la barrera está, pero en realidad el arte te está invitando. Sí. Un cruce ahí. Totalmente, que... sí, totalmente, totalmente. Y también esto de y creo que también posibilita mucho. Cuando, ya desde los 60, cuando aparece un poco esta apertura de espacios o de empresas privadas o de instituciones privadas y de las relaciones con espacios e instituciones públicas. Y me parece que esos cruces son muy nutritivos y que también en esos entrecruzamientos, más allá del concepto de disciplina, pero de prácticas o de intereses, o mismo desde programas de residencias, generan como redes muy particulares y muy fecundas para habilitar espacios, propuestas, exhibiciones, surgimientos de artistas, y que ahí hay recorridos súper interesantes. No sé si ya tanto es desde un lugar puntual, sino como hay una red más de hongos, donde eso va sucediendo. Bueno, estamos un poco pasados de tiempo, tampoco hay, bueno, hay una sí. La inspiración de Kuitka,
para el tríptico? Creo que podemos responder esa última pregunta. Sí, esas obras, bueno, las, el tríptico ahora no me acuerdo si era del 2020, pero es su última producción. Ah, la institución, ok, sí, no es la del 2020. Él revisa escritos de Sartre sobre Gustave Flaubert, ¿sí? Textos y novelas existenciales de Flaubert en las que se pregunta sobre justamente la existencia humana, ¿no? Y qué, como, cuál es ese espacio o qué le queda a esa existencia humana o al hombre o a la mujer, como a partir de preguntas existenciales y de esa relectura literaria, él se enfrenta a esa producción de obra. Y entonces genera como esos espacios que aparecen como partidos, que son como espacios de nuevo muy íntimos, pero que están como dislocados. Ya de por sí, por el hecho de ser un tríptico, ya hay como una fragmentación, pero adentro mismo de lo que está pasando, como en esa narrativa de esa pintura, también hay como una dislocación tiempo-espacio. Esa es como la fuente de inspiración de Kuitka en esa serie, que eso, como les decía, es una muestra que está actual en Zurich, pero tienen la muestra virtual en la página de la galería, que pueden hacer el recorrido y ver las obras, está interesante para pasarse por ahí, desde la compu. Bueno, gracias por los mensajes, muchas gracias. Bueno, hay muchas personas que les gustó la obra de Claudia Fontes, ella representó a la Argentina en la Bienal de Venecia, pueden ver el gran caballo. Sí, sí. Bueno, Cami, muchísimas gracias, y gracias a todos. Bueno. Por Cami, no sé si querés cerrar vos contando que el ciclo continúa y bueno. Sí, el ciclo continúa. Hacemos un encuentro mensual, así que aproximadamente dentro de un mes, septiembre, vamos a tener nuestro próximo encuentro que también va a tener elementos pictóricos y cuerpo. Así que pronto novedades por las redes sociales, por el mailing, esténse atentos por ahí, atentas, y continuaremos. Y recuerden que la charla queda grabada, así que pronto está en el blog de Diderot para volver a ver, para anotar alguna cosa, y yo también estoy disponible por cualquier cosa, o pregunta, o comentario, o discusión acalorada también. Bueno, muchas gracias, Steffi, y a todos por ahí. Adiós, buenas noches. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. At me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you.
love that was made for me and you. Love that was